Buenos días. Ah, no, ya son buenas tardes. Es que como veo todo nublado, miren, está todo nublado. Vean, ya se soltó la lluvia. Así es de que por eso digo buenos días, pero aparte que me levanté tarde también. Bueno, pues vamos a ir a misa. Vamos rumbo a San Michael. Vamos a la misa que es a las 3 de la tarde y ya son las 3. Vamos tarde. Vamos a llegar a la bendición. Vamos tarde, así es de que... Pero la intención es la que cuenta, ¿no? Yo digo. Así es de que... Bueno, pues vamos. Hoy es sábado 7 de diciembre. Es que no sé por qué, pero el otro sábado que estábamos haciendo lo de la comida de los de las personas sin hogar aquí en Lodi, cuando les dije la fecha, dije del 99 y le dije a mi marido, ¿qué dije? Hasta que revisé el video. Ay, Dios mío. No sé, de milagro andaba parada ese día porque, no sé, estábamos muy cansados sin dormir y muy trabajados y... Pero bueno, vamos rumbo hacia... ¿Ese queda en Stockton, verdad, amiga? ¿En qué parte más? ¿Es el west de Stockton? Sí, ¿verdad? ¿Es noreste? Para que vean, no sé. Pero aquí vamos, ya está empezando a chispear, estaba programada la lluvia para ahora. Y allá a lo lejos se ve que está despejado, vean. Se ve que está despejado y las nubes están aquí, las más espesas están aquí. Pero bueno, pues vamos hacia allá a ver cómo está allá, porque hay veces que en ciertos lugares llueve y en otros no está lloviendo y así, ¿verdad? Bueno, nos vemos. Les voy a enseñar más adelantito un poquito del camino, porque para allá está cerca, esa iglesia está cerca de donde voy a trabajar con la señora los miércoles, por la morada. Entonces está antes de la morada en la iglesia, pero el camino por el que nos vamos a ir ahora es diferente que por el que yo me voy, así es de que se los voy a enseñar poquito ahorita que mi esposo va manejando, ¿ok? Salúdales, mijo. Diles hola. Diles hola. Hola. Bueno, luego nos vemos. Miren, ya comenzó a llover. Y el camino que yo recorro es dos salidas más para allá. Aquí ya dimos vuelta. Vean qué bonito se ve. Aquí hay unas casas hermosísimas. Hay unas casas que algunas tienen fence, pero algunas no tienen, tienen todo abierto, pero todas son como si fuera rancho, bien bonito. Todas tienen, la mayoría tienen terreno para atrás, ¿verdad? En estas casas, no sé cuántos, algunas tienen muchos acres y otras no, pero bien bonita. Y esas casas, esa casa, la miren, esa qué preciosa, miren. Y los árboles, algunos todavía están mudando de hojitas, todavía se ven ya amarillas, rojas, bien bonitos. Aquí hay campos de cereza y campos de walnuts, qué más. Uvas, también hay uva. Y luego también desde almendras, ¿verdad? Pero más, cereza y walnuts y uvas. Miren. Hay de todo tipo de casas, unas muy humildes, pero la mayoría de que las que están aquí están grandes y bonitas. Humildes, por decir, quise decir sencillitas. Miren esa qué bonita. Miren, aquí está, esos son walnuts. Ya acabaron de piscar todas
recuerdo que una vez salimos de misa. ¿Te acuerdas, Nico? Hace que como unos 4 o 5 años salimos de misa y íbamos, miren, ahí a estar cortando leña. Y veníamos de misa y vimos bien muchas guanas tiradas de los árboles que estaban pegados así en la carretera, como aquí, ¿verdad? Entonces le dije a mi marido, mira, yo voy a recoger. Y dice, eso es robar, te acabas de comulgar. Dije, ay, pero está tirado en la orilla de la carretera, casi pegado aquí a la carretera. Y yo voy a agarrar, y que agarro una bolsita. Le dije a mi marido, no traemos una bolsa. Pues hay como, yo no sé de dónde sacamos una bolsa, pero la llené de walnuts, ¿eh? Agarraste las mangas al chaleco. Y sí que, pues sí es robar. ¿Saben por qué? Porque es propiedad privada. Aunque esté aquí, no está con cerca, no está con nada de eso. Ah, pero después me confesé, ¿eh? Sí me fui a confesar. Se los juro que sí. Ay, mi marido dice que no. ¿Qué dices? Sí me confesé. Es más, yo me confieso más que mi marido. No, yo no. Mi marido no se confiesa. Y conmigo se quiere confesar, no, ¿se imaginan? El castigo está peor. Bueno, miren qué bonito se ve. Ya casi vamos a llegar. Es en esta entrada, ¿verdad, mijo? Sí. Esta por la que está la iglesia se llama Ashley. Miren, ya llegamos a la iglesia. Se las voy a enseñar, ¿ok? Miren. ¿Vamos aquí o allá? Donde quieras, mi cielo. Donde quieras. Esta iglesia tiene unos 8 años que están dando misa en español, porque antes no daban misa en español. Bueno, miren, por ahí anda un bebé llorando, pero no quiero hablar muy fuerte, pero aquí está la iglesia, miren qué bonita. Miren. Está como rústica, pero tienen unos vitrales hermosísimos. Vean los vitrales. Yo sé que en muchas iglesias hay muchos vitrales, ¿verdad? Pero la misa no era a las 3 de la tarde. Les quiero aclarar que llegamos temprano. Es a las 3 y media. Así de que vean qué precioso. Y bueno, no importa si el templo es bonito o no es bonito. El chiste es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Esa es la intención. Así de que va a haber mariachi ahorita en la misa, va a estar hermosísima la misa. Esperemos que todo esté bonito y después vamos a hacer una celebración, vamos a ir a la celebración, ¿ok? Luego nos vemos. ¿Quieres salir en mi blog, bonito? Miren, aquí está el que nos invitó a la misa porque teníamos mucho que no veníamos a este templo. Él es Juanito, nuestro amigo. Y aquí está mi marido. Mi marido dice que siempre es muy serio, pero ustedes no saben. Ustedes no saben con quién están tocando. La misa ya se terminó hace rato, ¿verdad? Pero esta misa era con el propósito de celebrar a los charros. Cada año lo hacen en esta iglesia. Entonces, pues ahora ya estamos en el evento, estamos en la comida y miren qué bonito. Y aquí también va a haber mariachi otro rato, miren. Bueno, pues un ratito más, filmo otro poquito, ¿ok? Ya que llegue el mariachi.
la otra canción era Las Perlitas. No, Las Copetonas es otro son. Miren, aquí está mi marido. Está bien sano. Esa marca de chicas y son. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera baile charro. Les agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes, acompañándonos y cooperando para una buena causa, como son a sacar fondos para los ministerios de esta parroquia de San Michael. Bueno, pues el Padre Domingo nos va a hacer el favor de bendecirnos los alimentos para así que nos puedan empezar a servir nuestros sagrados alimentos. Si gustan descubrirse, les agradecería. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre glorioso, te queremos dar gracias esta hora de bendición para nosotros por esta convención, este encuentro, esta reunión de familia, porque por el medio pacto nos une, Señor, también en la iglesia. Damos gracias por estos alimentos que tenemos sobre estas mesas. Pedimos que los bendigas. Tocados por tu santa mano, Señor, fortalezca nuestros cuerpos, bendice nuestros corazones y nuestras manos para compartir con aquellos que necesitan de esta bendición del Padre. Consagramos nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestra recreación también a ti a través de esta bendición, que en todo lo que hagamos deseamos agradables a ti. Pedimos esta bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, pues muchísimas gracias, un aplauso para todos ustedes aquí presentes y para el Señor que nos da las fuerzas de seguir trabajando para Él. Pues disfruten los sagrados alimentos, ahora sí, señores de la cocina, pueden servir, por favor. Y mariachi, a tocar esas bonitas canciones.
canto a los mochis, yo le digo a los modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales, que iba a la Magdalena a visitar a tus padres. Que tenemos nosotros los mexicanos y que ahora nada más es, no nada más es de los
voy a interpretar una canción. Espero que les guste. Soy
el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, encontré el dolor. Buscando dicha, encontré el dolor. Gracias. Pues ya finalmente llegamos a casita. Son las casi las 12. Ya es noche. Ay, no, pero andamos cansados. Fíjense que cuando fuimos a misa, resulta que no era a las 3 de la tarde, era a las 3 y media. Así es de que no llegamos tarde. Llegamos justo a tiempo, o sea, una hora perfecta, ¿verdad? Perfecta. Entonces teníamos mucho que no íbamos a esa iglesia. No sé, quizá un año, más de un año que no íbamos a esa iglesia. Y pues ahí nos encontramos con diferentes amigos.
que nos dio muchísimo gusto saludar, por supuesto, y convivir con ellos. Pues resulta que esa celebración era para el Día de los Charros. El Día de los Charros. Y estuvo bien, estuvo bonita. Después de la comida, o sea, después de la misa, nos fuimos al salón para ir a la comida, ¿verdad? Y ya mi esposo dice, ah, ok, dice, y no me dijiste nada. Le dije, bueno, yo quería que fuera así como que una sorpresa, ¿verdad? Dice, no, pero pues estuvo bien, o sea, estuvo bonito. Ya cuando veníamos en el camino para regreso a casa, él estuvo contento y decía, estoy a gusto, estoy satisfecho de que hayamos ido a convivir ahí. Y bueno, pues así es la cosa. Nada más les quería compartir un poco, ¿verdad? No pude grabar, el mariachi tocaba tan hermoso. El mariachi tocaba, yo hubiera querido grabar casi 30 segundos de cada canción que tocó, pero fueron 2 horas. Después de misa tocó 2 horas y terminándose la comida, empezó la banda. Entonces dije, no, pues no, o sea, mi teléfono no tiene tanta memoria ni tanta carga como para hacer eso, pero espero que les haya gustado un poquito de lo que yo les compartí, ¿verdad? De lo que les voy a compartir. Los pedacitos de canciones, muchas de esas canciones me traían recuerdos de cuando éramos chiquitos, de cuando éramos niños, que nos había una persona que nos organizaba ahí en la calle en bailables para los niños, para las mamás, el Día del Niño, o sea, en Navidad, o cosas bonitas que hacía esa persona. Y nosotros encantados, y me acuerdo cuando ponían ese tipo de canciones y bailaban mis hermanas ahí, hacían bailables y todo, bien bonito. El mariachi se escuchó hermoso, hermosísimo, y bueno, les quería compartir eso un poco. Y bueno, a ver, más tardecito, no sé, o sea, voy a ver qué pasa. Tal vez voy a ir a asomarme a ver que mi esposo le dije que se metiera a bañar y no se bañó, no sé. No escucho el ruido. Teníamos muchísimo, muchísimo que no íbamos a un evento social de esos. Sí, honestamente teníamos mucho. Ni a fiestas, ni a nada, ¿no? Lo que pasa que el trabajo de mi esposo no permite a veces tener momentos así, ¿verdad? Porque pues él viene a veces entre semana, pero hoy, gracias a Dios, tocó un fin de semana y pudimos hacer eso. En la mañana me habla mi amiga Jessy y dice, oye, ¿no quieres comprar unos boletos? Pues tienes que hacer un tipo de donación y eso, ¿verdad? Que para escuchar la música que escuchamos y comida y todo eso, pues no es nada, o sea, los momentos felices que pasamos en toda la tarde no tienen precio. Entonces, dije, bueno, quizás sí valga la pena, tenemos mucho. Dice, ándale, esa que sea nuestra Navidad. Y le dije, déjame abajo y le digo a mi esposo. Pero yo después reflexioné y dije, ¿qué tal que mi esposo ni le diga nada? Mejor, primero voy a checar con mi hija a ver si ella puede cuidar los perros para poderme ir más tranquila, la verdad, porque no, si no, no iría más tranquila yo. Entonces, resulta de que ya le hablé a mi hija y mi hija no contestó. Dije, ay, pues ni modo, voy a ver qué sale. Vamos a misa y comemos, total, y nos regresamos. Entonces, así le dije a mi esposo, ¿quieres ir a misa de 3? Dijo, ¿de 3? Le dije, sí, en San Michael's. Dice, ¿de misa de 3? ¿Y en San Michael's? ¡Qué raro! Le digo, pues sí, es que yo no sé por qué va a haber misa, pero vamos, ándale. Y dijo, ok, vamos. No,
no preguntó nada. Dije, bueno, lo voy a decir ya hasta que lleguemos allá, ¿verdad? Que se acabe la misa y le voy a decir todo. Pero cuando llegamos, Juanito luego le dijo, Juanito es otro, el esposo de Jessy. Entonces ya mi marido dijo, ¿qué es esto? O sea, no me dijiste nada, pero ya no le tomó mucho aprecio. Y ya se comenzó la misa, se terminó la misa, nos fuimos al salón, nos divertimos, vimos amigos que teníamos muchísimo, que no veíamos, que no nos juntábamos. Cada uno con sus ocupaciones, pero la verdad que cuando se presentan estos momentos, uno los debe de aprovechar. Porque, pues sí, son momentos, nada más eso. O sea, la vida continúa, el tiempo se termina y los momentos felices tenemos que acapararlos. Entonces nos divertimos mucho mi esposo y yo, bailamos, convivimos con nuestros amigos y llegamos a la casa bien cansados y él se iba a bañar pero no escuchó el agua. Yo dije, yo voy a terminar mi vlog. Ay, Dios mío. Pero sí, me divertí mucho. Van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa que te haya sido a divertir, verdad? Pero nada más es como para darles un mensaje que a veces por las ocupaciones de los esposos o de nosotras mismas, no disfrutamos estos momentos, ¿verdad? Nos privamos de vivir estos momentos y debemos de dejar todo. O sea, yo dejé todo prácticamente aquí en mi casa. Si hago cosas, ya no salgo. Entonces dije, aquí está mi esposo, entonces voy a dejar todo como esté de tirado, no importa. De todos modos, no tengo tan tirado, pero dije, no voy a hacer nada. Tengo ahí todos los moldes, las cosas de que hice ayer, los pasteles. Inclusive porque no le di ni de almorzar a él, no hice almuerzo. Me la pasé yo arriba bañándome y pues consintiéndome yo, ¿verdad? Arreglándome un poco. Y ya bajé ya tarde, a la hora, me desperté tarde de todas maneras. Pero es la verdad, a veces la vida se nos escapa y no aprovechamos vivir en los momentos felices. Entonces, pues no hay que cerrarle la puerta a la felicidad, ¿verdad? En cuanto se nos presente hay que acapararla, hay que disfrutar. Y bueno, hay personas que están durmiendo juntos todos los días y no son felices. Entonces yo cuando mi esposo viene, yo estoy feliz, estoy contenta. Triste cuando se va. Pero bueno, así tiene que ser la vida, ni modo. Cada quien elige, ¿verdad? Cada quien elige lo que quiere vivir. Y tienes que saber que tiene que ir a buscar el trabajo él, tiene que ir a buscar el dinero para la casa, para tantos compromisos que hay. Entonces, pues bueno, hay que hacer el sacrificio tanto él como yo. Ay, pero bueno, así nos divertimos mucho y eso les quiero decir, que vivan felices, que no huyan de los momentos felices que se presenten en la vida. Y bueno, eso es todo. Yo los dejo, ya es noche, no sé, serán como las 11:30. No estoy tan cansada físicamente porque no hice nada de trabajo, no hice nada como mi rutina diaria, ¿verdad? Pero voy a revisar, a contestar unos mensajes y no sé, a hacer algo de tarea tal vez, o no sé, mi esposo está dormido, no escucho nada de ruido, entonces voy a ver yo qué puedo hacer. Y si no, organizar aquí, guardar todo esto que tengo aquí, porque tengo cosas que guardar, vean, todavía está todo como ayer. Entonces, pero bueno, dije, miren, les quería enseñar ese arbolito, es el que hice el año pasado. Miren, con puros pompones, con puros algodoncitos y rosas de pino. Ajá, y quedó bonito y dije, como lo guardé en un lugar donde no se me apachurrara, miren. Entonces quedó bonito todavía, aguanta. Aquí solamente, miren, aquí
como que esta rosita se le bajó poquito, se baja poquito, pero se la voy a volver a pegar. Pero se ve bonito, vean. No sé si se puede ver ahí. A ver. Así, miren. Luego tengo a los viejitos Santa y la esposa Santa, miren. No decoré tanto. Allá en la esquina solamente tengo otro arbolito de Navidad galletero. Y allá enfrente, pues aquello, ¿verdad? Que puse ahí como mi background, mi escenario. ¿Sí se ve? Bueno. Y en la chimenea puse dos que tres cositas. Puse mi nacimiento. Miren, les voy a enseñar. Nada más que no tengo prendidas las luces. Puse mi nacimiento. Miren, está bonito. Vean. Pero no tengo prendidas las luces. No puse tantas cosas porque la verdad que la casa está muy pequeña. Y ya verán. No puse tantas cosas, pero... Ay, Dios mío. Lo que sí, ando cansada porque teníamos mucho que no bailábamos. Y bailamos mucho. Entonces le dije a mi esposo, ¿no te quieres ir a bañar? Porque si no, mañana vamos a amanecer bien cansados. Y dijo, ah, sí, yo creo que sí me voy a bañar. Entonces él se fue a bañar. Y ahorita me voy a ir a asomar. Yo pienso que se ha de haber quedado bien dormido. Bueno, pues ya aquí me despido. No sé cuándo voy a hacer otro vlog, no sé la verdad, pero a mí me fascina hacer esto, me está gustando, le estoy hallando, ¿verdad? Pero espero no aburrirlas, mi vida no es así como que tan fascinante de andar tanto en tiendas, ni en la calle, ni nada, no sé. Mi vida es más bien como sedentaria, pero pues lo que pueda les voy a compartir, ¿verdad? Le dije a mi esposo ahora, ¿no quieres hacer un vlog conmigo? Y luego dice, ¿para qué? Le digo, pues para presentarte ante la gente que no te conoce. Dijo, no sé, lo voy a pensar. Ay, no sé. Bueno, pero si acepta, vamos a hacer un video y luego se los comparto. Y pues sí, hablando un poco de nuestra vida cuando nos venimos para acá, a ver qué se me ocurre. Pero voy a tratar a ver si él quiere, bueno, y si no, tampoco no lo voy a obligar, ¿verdad? Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la próxima, ¿ok? Adiós.